Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad. Pregunta del diputado don Edmundo Valfrancés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señoría, mire, en la Unión Europea España ha sido el primer país en superar el 500.000 de contagios. Tenemos también el mayor número de contagiados por habitante. 9 de las 10 regiones europeas más contagiadas son españolas. Y en el top 10 mundial, el único país de Europa que ha entrado en este ranking ha sido España. ¿Ha aprendido el Gobierno de España algo durante la gestión de la primera ola? ¿Cómo valora usted la gestión de la segunda ola? Señor ministro de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señoría, asistimos a un incremento de casos en toda Europa, una segunda ola también en España. Afortunadamente, no es lo mismo que vivimos en los meses de marzo-abril. Antes detectábamos un 10% de los casos, lo sabemos porque hicimos un estudio de seroprevalencia. Hoy estamos detectando entre un 60 y un 80% de los casos. Tenemos un 50% de los casos detectados que son asintomáticos. La edad media es mucho más baja que la de los casos que detectábamos en marzo-abril. La letalidad era entonces de un 12%, ahora es de un 1%, y la presión hospitalaria está en torno al 10%, nada que ver con las cifras de marzo y abril. Sin embargo, la situación es preocupante. El Gobierno está siguiendo lo que acordó con las comunidades autónomas el 16 de julio, el plan de respuesta temprana aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ejerciendo unas funciones de coordinación y de seguimiento. Hemos ya adoptado 4 acciones coordinadas en salud pública. Y la situación es especialmente preocupante en la Comunidad Autónoma de Madrid, razón por la cual este lunes, como usted sabe, el presidente del Gobierno acordó con la presidenta de la Comunidad de Madrid adoptar mecanismos de coordinación reforzada que se han ido desplegando durante esta semana. Situación preocupante, pero con las medidas en marcha para poder doblegar la curva, que es el objetivo que tenemos todos los españoles. Gracias, señoría. Señor Valfrancés. Pues muy bien, señoría, pero mire, ¿no quiere usted saber cuáles fueron los errores en la gestión de la primera oleada? Porque mire, no había manual de instrucciones, efectivamente, en la primera ola, pero en esta segunda ola lo que no podemos permitirnos son excusas de ningún tipo. Fuimos el peor país en gestionar esta primera ola, pero si queremos aprender de estos errores, no volveremos a repetirlos y le podremos decir a los ciudadanos que lo estamos haciendo mejor en esta segunda ola. Ciudadanos, de una forma responsable, apoyó las prórrogas del estado de alarma, a pesar de su nefasta gestión, intentando salvar vidas, porque eso era importante para nosotros. Tuvimos uno de los confinamientos más severos de todo el mundo y, sin embargo, unas cifras tremendas de contagios y de fallecidos. Yo creo que usted quiere saber qué es lo que falló. Un grupo de expertos, por segunda vez, ha dicho que nos hace falta una evaluación independiente. Y es ahora, es ya, señor ministro. Vamos desde Ciudadanos a apoyar esa iniciativa, la vamos a traer al Parlamento, un comité de expertos de verdad, con nombre y apellidos, un comité de expertos nombrados por el Estado, por las comunidades autónomas, independiente, alejado de partidismos, no solo para detectar errores, sino para que también nos indiquen la senda del acierto y del éxito, no para buscar culpables, no, para encontrar soluciones sin colores políticos, para evitar esa temida tercera ola. Los españoles se preguntan cuál ha sido la gestión de este Gobierno, porque no es gestionar hacer una rueda de prensa diciendo que las comunidades autónomas pidan el estado de alarma. Con 300 contagios nosotros apoyamos el estado de alarma. Con 11.000 contagios y 240 muertos le exigimos que se implique. Se lo exigimos en Cataluña desde la oposición y se lo exigimos desde Madrid. Y yo creo que usted está en el concepto de la tregua política y no de la arenga que están haciendo contra la Comunidad de Madrid sus compañeros del Partido Socialista. No nos divida, señoría, porque la división nos cuesta vidas. Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señoría. Su grupo parlamentario tiene el crédito de haber dado apoyo a medidas duras en este hemiciclo, y yo se lo reconozco. El Gobierno va a hacer una evaluación de la gestión del COVID-19, la gestión que hemos hecho todos, el Gobierno, las comunidades autónomas, todos. Hay que ver cuándo la hacemos, cómo la hacemos y quién la hace. Pero le digo que el Gobierno va a hacer una evaluación en el momento oportuno. El momento ahora, señoría, es el del combate contra el virus. Todavía es el momento del combate contra el virus. Y ahí debemos de estar todos juntos. El Gobierno ha estado siempre y sigue estando máximamente implicado, pero con respeto al marco competencial.
que está funcionando correctamente. Y yo pido que su grupo político, el grupo que usted representa, siga teniendo la actitud que le honra, de colaboración, de arrimar el hombro y de luchar juntos para volver a doblegar la curva en Madrid y en toda España. Muchas gracias, señoría. Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad. Pregunta de la diputada doña Pilar Vallugera Balañá, del Grupo Parlamentario.